Huele de nuevo ahí. Son las 7 de la noche con 4 minutos. Son las 7 con 4 minutos. Bienvenidos a En Directo con Ernesto López Radio. Nos da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la noche. Estamos, desde luego, en el inicio de una semana muy importante, como lo decía esta mañana, en la que tenemos que hacer reflexiones importantes desde el punto de vista de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Sobre todo cuando se trata de hacer celebraciones que van encaminadas a compartirlas en familia, ¿verdad? Para poder salir y disfrutarla con todos los amigos, pero también para poder de alguna manera establecer ciertos parámetros de introspectiva y poder identificar aquellas cosas que nos pueden ayudar a ser cada día mejor persona. Así es que desde ya, bienvenidos a En Directo con Ernesto López Radio en este lunes 11 de abril. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro selecto grupo de analistas que estarán con nosotros en esta hora de programa. Quiero saludar ahí a nuestro buen amigo Andrés Espinosa. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y aprovecho felicitarte por el análisis que hicimos la vez anterior que estuvimos en televisión, que fue muy bien acogido por todos nuestros televidentes. Así es que desde ya, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, qué bueno. Y por supuesto, aquí está Carlitos Nasser con nosotros, a Carlitos que nos había dejado con los colochos hechos, nos había dejado como novio de pueblo. Sí, sabemos. Así es, ahí está también con nosotros Isaac Ortega. Gracias por estar siempre disponible con nosotros, Isaac, compartiendo tus puntos de vista que desde luego vienen a enriquecer más los análisis, los debates que nuestros amigos, los que nos están sintonizando, que después de Dios nos debemos muchísimo a ellos, a nuestros anunciantes también, porque la participación de nuestro público es bien importante, sobre todo cuando se trata de dar aportes en el análisis que cada uno está haciendo desde el punto de vista de comentarios muy respetuosos con relación a lo que se tiene. Así es que bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Pasen un tiempo en familia y un gusto poder compartir esta noche con dos nuevos colegas, ¿verdad? De debate, de planteamiento, don Andrés y don Carlos, que va a ser un gusto también escucharlos, aprender de ellos y compartir. Y pues siempre agradecido por los espacios que nos das. Y buenas noches a todos los salvadoreños que nos escuchan. Qué bueno, ya tenemos la referencia, la retroalimentación desde los estudios, gracias ahí a los técnicos que ya hicieron las correcciones pertinentes. A ver, me gustaría conocer desde ustedes el arranque de esta Semana Santa, es decir, cuál es la expectativa que tienen y en el marco que nos acoge este nuevo escenario en el cual se mueve el país.
Estamos ya casi llegando a las 10.000 capturas por parte de las autoridades, tras haberse considerado desde las dos semanas ya lo que es un sistema, desde luego, de estado de excepción, que ha permitido la captura de muchos supuestos delincuentes, pero también hay muchas denuncias también de ciertas violaciones. A ver, tienen la palabra los tres, tómense el tiempo prudencial para poderse prestar la guitarra, como decimos a buen salvadoreño, y desarrollar un análisis que lo podamos ver desde el punto de vista hilvanando el momento que vive el país frente a situaciones como las que hemos mencionado. Comienzo contigo, Carlitos, y el resto tiene la palabra. Fíjate que yo creo que es la primera Semana Santa que está de sitio, régimen de excepción. No obstante, van a haber vacaciones, la gente ha salido, creo que también va a haber procesiones físicas. Pero esto se detuvo un poco por la pandemia, porque por antes, exactamente hoy, hace dos años, estábamos encerrados. Estábamos en pandemia bien grave. Entonces, ya con el régimen de excepción, muchas personas dicen que sienten seguridad, tranquilidad en algunos sectores. La gente siempre va a salir a pasear, a tomar, a lo que sea. Pero la verdad es que ha sido un fenómeno bastante nuevo, porque esto de haber detenido y capturado a tanta persona, pues hombre, eso nunca se había dado, ni se había hecho, porque hay personas que en su vida los habían detenido. Ahora, las personas en sí que trabajan con actividades, como decía el ministro de Trabajo, que hay empresas que están abriendo porque ya no las están extorsionando en cuestión de 15 días. O sea, como que la cosa ha cambiado. Y las vacaciones, por supuesto, vienen a dar un punto de viraje, de un descanso, un receso para el pueblo que está ocupado. Todavía hay personas que van a trabajar hasta el miércoles. El gobierno, el registro, toda esa gente ya se fueron. Los juzgados, no obstante, los juzgados especializados, Ernesto, tienen una gran carga laboral con tanto detenido, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, tú conoces mejor y muy bien ese ambiente. Correcto. Entonces, no me quisiera ampliar en eso, sino que más adelante, para darle el espacio aquí a los compañeros, pues para que ellos también puedan dar su posición. Okay. La primera pregunta que tú hiciste. Sí, ¿cuál es la expectativa que tienen con relación a este momento de país que está viviendo El Salvador? Bueno, mira, Ernesto, ya lo platicábamos la vez anterior en el programa del lunes anterior, la seguridad y la conformidad que se siente en algunos emprendedores y algunos pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Que ya están empezando a sentir cómo en sus zonas de habitación, su residencia, su colonia, sus pasajes, sus sendas, ya pueden volver a abrir sus tiendas, pueden sacar sus ventas de fin de semana, su venta de tamales, su venta de típicos. Nosotros siempre estamos involucrados con estos grupos de emprendedores que si no somos nosotros los que nos ayudamos, pues nadie con nosotros, ¿verdad? Pero en este caso han habido varios comentarios buenos en ese sentido. Obviamente, el estado de excepción que estamos viviendo ahora mismo es algo que también nunca se había vivido, y el hecho que se están capturando cabecillas, figuras, ¿verdad?, importantes dentro de las pandillas, como los últimos que se han capturado en las zonas calientes, como se les menciona, allá por Soyapango, Altavista, todas estas zonas, que si nunca los hubiésemos visto capturados, capaz nunca nos hubiésemos imaginado de la cantidad de personas o de individuos que pertenecen a estos grupos y que tienen o que tenían de alguna manera prisionera estas colonias. Yo creo que estamos en el camino correcto en el tema de seguridad, tanto los empresarios como los emprendedores, los micro pequeños negocios también se están sintiendo cómodos. Hay una vacación ahora, ¿verdad?, que da también esa tranquilidad, que los ciudadanos pueden salir con sus familias a disfrutar de las zonas recreativas, de poder, obviamente los que también se dedican a las actividades religiosas, pues también pueden disfrutar con total tranquilidad. Esto trae también la consecuencia de que hay consumo, hay gasto, hay dinamización de la economía de cierta manera. Entonces todo es un efecto dominó, ¿verdad?, que solamente el que tiene un fanatismo muy profundo no lo puede dimensionar. Ya decía el presidente que es bien mínimo el margen de error que ha habido
en este tema de las capturas. Él ponía el ejemplo del 1%, yo podría decir que tal vez me atrevería a decir que un 2% de los 9.000 capturados, ya decía el diario El Salvador ahora en su portada de hoy, en la información de que ya iban 1.400 ya con detención para este tiempo y que se espera que puedan seguir siendo procesados aún más. Uh-huh. Bueno, me toca a mí. No cabe duda que esta situación ha cambiado la vida de todos, es decir, hay una situación novedosa a la que tenemos que enfrentarnos, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, estamos de acuerdo o en desacuerdo, en mayor o menor medida. Esta es una medida transitoria. Al ser transitoria, ¿cuáles son los objetivos que se van a alcanzar y qué va a pasar después de que pasen estas medidas? Es cierto, la gente tiene una percepción sumamente positiva de lo que está pasando, pero toda la vida vamos a vivir así. ¿Qué va a pasar después de estos 60 días? Yo creo que vale la pena que hagamos un ejercicio de pensamiento sobre tanto lo que ha generado esta situación como lo que queremos que nos deje esta situación. Es decir, como sociedad salvadoreña, el problema del Maras tiene que significar algo. Algo estamos haciendo mal como sociedad para que se pueda haber generado esta tremenda cantidad, no solamente el tipo de criminales que se han generado, sino la cantidad de criminales que se han generado. Eso no es de ahora, no es de este gobierno, no es del pasado, sino que esto nace, bueno, ¿cuándo es que nace en realidad? ¿Y qué es lo que vamos a aprender de lo que ha pasado y lo que queremos que pase? Hay que analizar con profundidad este rollo. Mira, se habla de, bueno, estos capturados, perfecto. Hay un error del 1% o del 5% o del 2%. Pero además de eso, el pretender o el por lo menos pensar en hacer una cárcel de 20.000 presos nuevos, eso demanda un reto logístico impresionante. ¿Y qué queremos que sea ese tipo de cárceles o las cárceles que tenemos? Centros de castigo o centros de reinserción y de reeducación. Es una pregunta que tenemos que hacer. Ahora, en lo personal, y yo varias veces lo he dicho en tu canal, Ernesto, yo nunca he visto que a un incendio los bomberos lleven lanzallamas. Me parece que el fuego no lo apagan con fuego. Es decir... O sea, ¿tú no estás de acuerdo en la medida coercitiva que ha utilizado la autoridad entonces? No, ¿cómo no? Claro que sí. Pero creo que no debe estar solo lo coercitivo. Por eso mi enfoque es, veamos de dónde viene este problema para que detengamos este problema hacia el futuro. O que vamos a seguir en esta lógica. Mira, se estima de que son 70.000 personas organizadas dentro de la Mara, 70.000 criminales. Y si se capturan a todos, porque se ha dicho que se va a capturar a todos, ¿uno a dónde los van a meter? El otro problema es que se ha dicho hasta la saciedad que por lo menos más de 500.000 de personas en El Salvador viven del delito. Si metes 70.000 personas, ¿qué va a pasar con ese otro 500.000 que vive del delito? ¿Va a haber oportunidades? Esa es una buena pregunta para que la debatan ustedes ahí en la mesa, Carlitos, y también... ¿O van a delinquir? Pueden debatirlo ahí, eso. Bueno, mira, hay una situación, y yo coincido con... Tienen la palabra los tres. Yo coincido con Andrés en lo siguiente, mira, es un problema social viejo, que se viene arrastrando. Es un problema que los gobiernos anteriores tampoco hicieron nada y tuvieron en sus manos la oportunidad y era menos el problema. Era menos la parte delincuencial. Muy bien, está dando un dato, Andrés. Por ejemplo, las personas detenidas tienen 3, 4 familiares o son futuros del mismo rubro en el que ellos se desenvuelven. Ahora, el problema es que esta situación que tenemos
situación momentánea. ¿Será sostenible en el tiempo esto? ¿Cuánto tiempo pasaremos en esta tranquilidad o en esta situación de que creemos que todo se está enderezando? Eso es el punto, porque viene la otra situación. Vaya, ¿cómo vamos a manejar tanto reo, tanta persona? Mira, yo no creo que quepan ya en las cárceles, ya no caben, van a construir otro penal, ¿verdad? Yo platicaba con un amigo hace como una semana y le decía yo, mira, ¿y por qué no ocupan los cuarteles? Los cuarteles no hay gente, los cuarteles tienen unas grandes canchas. Yo creo que aquí los compañeros, y tú lo has sabido muy bien, de un sheriff jefe de una cárcel, Arpaio, en Texas. Uh-huh. En Arizona. Arizona mandó a hacer dentro de una parte grandísima, una extensión, les ha puesto lona de la que ocupa el ejército. Y esa lona es solo para el sol. Pero abajo las camas son de metal. Al mediodía, a las 12 del mediodía, llega a 50 grados de calor. Y en la madrugada llega a 10. O sea, dice él, ¿yo por qué lo voy a tener en un lugar encerradito con su baño? No, dijo, como así han hecho sus cosas, pues también que paguen lo que han hecho. Esa es posición de él. No obstante, Human Rights Watch, Derechos Humanos en Estados Unidos, le han mandado cartas que no sea de esa forma. Pero bien, ¿por qué digo yo, si va a construir un penal, no lo van a hacer en una semana? Van a estar por lo menos 5 años, Andrés. Porque eso, como dice Andrés, lleva una logística. Lleva una logística. Entonces, ¿a dónde metemos a tanta gente? Ahora, el día de jueves presentaron 133 requerimientos la fiscalía. Los primeros, aunque él estaba diciendo aquí que había 1,400, dice hoy, ¿verdad? El diario, vale. Pero el jueves pasado, para viernes, de 133, uno salió libre. 132 se quedaron. ¿Por qué? Hay que haber pruebas, tienen que haber bastantes indicios de lo que han estado cometiendo. Entonces, el problema de las cárceles, eso va a desbordar en otra cosa. Y yo estoy de acuerdo, como dice Andrés, lo mismo, que no es que nos opongamos, no, está bueno, pero ¿será sostenible en el tiempo esto? ¿Se podrán mantener o terminarán de meter, Andrés, los otros 70 mil que faltan, 80 mil, para decir, vaya, hoy esto ya no hay ni uno en las calles? Y si metiéndolos a todos a la cárcel, se acaba el problema. Es que eso es así, vámonos, apoyemos toda esta medida. Bueno, y ha sido un punto que ha sido bien visto por la población, porque de alguna manera se han capturado y se han sacado de casas aquellos que en su momento reflejan grandes simbologías que verdaderamente no creo que sean tan sanos. No, vale, lo que tú decís, Ernesto, hay gente que las han tomado videos en la mañanita, las noticias, aquí en el canal y todo. Mira, se ve que eso jamás en su vida los habían detenido. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, hay unos que ya tenían orden de captura. Esperar orden judicial para abrir la casa, esperar que juez lo ordene, que la fiscalía haga el requerimiento, que haga la orden administrativa. No, hombre, con estas medidas han ido y no hay problema, pues. Pero bien, estamos hablando con Andrés. ¿Cómo vamos a hacer para mantener esta situación? Sí, mira, yo creo que es bastante ingenuo de cualquier político, cualquier analista, pensar de que esta situación se va a resolver solo con meter gente a la cárcel, pues, ¿verdad? Esto no se va a resolver así. Pero es una medida que no solamente manda un mensaje, sino que también permite que la población empiece a sentir confianza en los cuerpos de seguridad. Acordate que esto es un proceso, ¿verdad? Esto es como cuando vas subiendo unas escaleras, no puedes empezar de la primera grada y saltarte hasta la sexta, séptima grada, pues te puedes caer. Y eso ha sido, creo que, la idea del plan control territorial, de ir por fases, ampliándose de manera estratégica. Y hasta el momento, pues yo creo que los 9,000 presos, bueno, detenidos que están ahorita, ya sea en Bartolina o lo que sea, donde los tengan, pues es una medida para contener nada más, ¿verdad? Es un mensaje claro de que no se van a estar tolerando más grupos criminales. Y como bien decía Andrés, aquí han capturado tal vez a uno o dos miembros de la familia que posiblemente pertenezcan a la pandilla, pero de la extorsión,
del robo, de la venta de droga, de marihuana, de cocaína, de crack, todo esto, viven otras 5 personas. ¿Qué va a pasar con estas personas? Aquí es donde nosotros hablábamos la vez pasada de que también es necesario en algún momento, ¿verdad?, sentarse a crear políticas públicas que nos permitan ver hacia el futuro con optimismo, con trabajo, y no depender de organizaciones o fundaciones que utilizan el trabajo con pandillas para la reinserción de manera de fachada, pues, ¿verdad? Porque también hay fundaciones, organizaciones que piden fondos, que piden trabajo, que piden financiamiento con el objetivo de que dicen que van a trabajar con las pandillas, ¿verdad? Pero obviamente está claro que el trabajo no se ha hecho. Ahora bien, yo creo que esta medida del régimen de excepción es una de tantas medidas que se van a venir dentro de un plan control territorial que todavía falta, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿te parece? Ok, ¿te parece? Vamos a hablar de eso. Saludos muy cordiales a todos y cada uno. Me dicen, Paolo, no sé si podemos encender la cámara. Parece que hemos perdido la señal desde acá para poder estar, desde luego, también a cuadro en la sala que tenemos de Zoom. Sin duda alguna vamos a seguir hablando de esto. Faustino Araujo dice, ustedes no saben nada, hablar es de gratis, por algo estos señores no ostentan ni un poder principal. Vamos a ver, Faustino Araujo, me gusta que así como hablan, pues también den aporte. Vamos a ver cuál es el aporte que usted nos va a dar, y voy a darle respuesta cuando la pregunta usted la formule a nuestros televidentes. Iglesia Católica pide diálogo para enfrentar la violencia. También los Estados Unidos se mostró preocupado por el incremento de violencia en el país, los homicidios, y habló también del respeto de derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos dándole lectura también al resto de opiniones que están haciendo nuestros amigos, que nos interesa conocer la opinión de ustedes. Recuerden, háganlo con el debido canon del respeto, sin descrédito, sin desmerecer a nadie, sino simplemente dar aportes importantes para el desarrollo de este análisis que tenemos esta noche acá en directo con Ernesto López Radio. Pausa y volvemos con más. Vamos a la pausa, ya hemos recuperado tu imagen. Tenemos la esperanza de pronto poder compartir momentos especiales con las personas que amamos. Combata los síntomas de la gripe y de la tos con Virogrip. Encuentre Virogrip en su farmacia favorita. Virogrip es salud, calidad, adiposa. ¿Te quedaste sin batería en tu automóvil? En la Casa de las Baterías contamos con servicio a domicilio. Llama al 22-78-7512. La Casa de las Baterías, somos tu solución en baterías. Consulta zonas de cobertura. Y tú ya estás participando para ganar una Toyota Land Cruiser Prado 2023 Full Extras. En Bancovit premiamos la fidelidad de nuestros asociados y clientes con la promoción Acelera tu estilo con Bancovit por nuestro 57 aniversario. Las formas en las que puedes participar son por tus aperturas o incremento a tu cuenta de inversión desde $10,000 o por tus depósitos a plazo fijo desde $10,000 más incremento a tu cuenta de inversión según tabla autorizada. Promoción válida del 6 de enero al 31 de diciembre de 2022. Fecha del sorteo 6 de enero 2023. No te quedes sin participar. Consulta términos y condiciones en agencias Banco. .77 Fuego. Conectamos con todos. Ahorrando en Bancovi, siempre ganas. Regresa la promoción Verano de Locura con Bancovi. Gana útiles artículos de verano al instante por aperturas o incrementos en tu cuenta de inversión desde $30. Promoción válida del 1 al 30 de abril de 2022. Consulta bases en agencias Bancovi. Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, yo. Esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que produce sueño. Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad y cosa. Vea detenidamente las canciones del empaque. Consulte a su médico. Es llamar a la Casa de las Baterías para no matar la pasión, porque te llevamos la batería con nuestro servicio de domicilio. Llámanos al 2278-7512. La Casa de las Baterías, somos energía. Ay, 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 ay. ¡Ocho! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
más. Que esta canción y la gripe no te ponga llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viejosa. Vea atendidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Bueno, gracias nuevamente por estar en sintonía de En Directo con Ernesto López Radio en este lunes, inicio en un arranque de semana, Semana Santa, que sin duda alguna parte de algunos sectores ya están de vacaciones, otros están ya por también dejarlas, y nosotros estamos acá trabajando desde luego para llevarles a ustedes estos elementos importantes. Tú hablabas, Isaac, de un elemento que me parece que es bueno someterlo a consideración, que esto viene desde luego proyectándose para ser mucho más permanente en la ejecución, así como también en la toma de otras medidas más complementarias. Te decía del tema del diálogo que en su momento hablaba la Iglesia Católica, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, por cierto, habló el fin de semana sobre esto. Ha habido un pronunciamiento también de parte de los Estados Unidos. Beto Cañenga nos dice, tienes razón, Miguel Escobar, es necesario y urgente extirpar de raíz. La pregunta es cómo. ¿Bajo qué ley? Recuerda que el fusilamiento está prohibido. Esto creo que es otro de los temas que también está ahí fuerte, pululando dentro de lo que es la discusión. Tienen la palabra los tres. Se la voy a coser, solo quiero darte este espacio. Años se viene pregonando la pena de muerte, ¿verdad? Gallego es uno de los promotores de eso. Si es que mirá, sabías tú, Ernesto, y lo voy a decir aquí, que el pueblo lo sepa. La pena de muerte ya está en la Asamblea Legislativa, ya está el anteproyecto. Lo aprobó la Asamblea de hace años, solo que lo apruebe esta otra. Ahí queda ratificada. Pues. O sea que no es cierto que hay que presentar una propuesta de pena de muerte, si eso ya está hecho. Ahí está en la Asamblea. Pregunte, ahí está el decreto. Ahora, lo que sucede es que hay que irse a los organismos internacionales a denunciar esos tratados, porque no nos van a dejar. Pues. Pero pregunto yo, ¿y será la pena de muerte la salida también para este problema? Ese es el otro problema social que tenemos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ya lo conversábamos anteriormente y es un tema bastante controversial, no solamente porque vivimos en una sociedad bastante religiosa, y si no, veamos lo que se está celebrando en esta semana, pues, ¿verdad? Donde las iglesias están desbordadas de gente con sus respectivas fees y dogmas y todo lo que ellos creen, pues, ¿verdad? Y dentro de una de esas cosas, uno de los tabús más grandes es la pena de muerte, ¿verdad? Que solamente Dios tiene la potestad para quitar y dar vida, ¿verdad? Esa es una de las teorías también. Y creo yo que a la larga creo que es una medida que siempre va a estar ahí en el tintero, en la mesa, para ser contemplada. Sin embargo, creo yo que nuestro órgano judicial, los abogados, los jueces, todo lo que conlleva ese sistema, todavía estamos en pañales para poder lidiar con una ley de esa forma. Adicional a eso, creo yo que esto va para largo, pues, ¿verdad? Y ahorita ya estaban hablando sobre extender por 30 días más el régimen de excepción. Lamentablemente, siempre van a haber aquellos grupos que se van a oponer a este tipo de medidas. Claro, ¿verdad? Porque se entiende de que es una pérdida de derechos civiles básicos de una democracia, pero que está bien justificada, pues, ¿verdad? Para las personas que no tenemos nada que temer, para aquellos que andamos en buenos pasos, para aquellos que tenemos prudencia, ¿verdad? Que estamos conscientes de la situación en la que está el país, no nos va a afectar. Ahora, a todos aquellos que han sido imprudentes, que no quieren realizar que estamos en una situación diferente, que tienen una oposición a la autoridad, que tienen una falta de respeto a la autoridad por toda la crisis de valores y de principios que hemos tenido a lo largo de muchos años, pues a esos son los que han tenido que pasar consecuencias difíciles, ¿verdad? Por ahí habían algunos casos en donde se opusieron, ¿verdad?, a ser detenidos, a ser registrados. Claro, nadie se va a oponer a ser registrado si no tiene nada que esconder, pues, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va
este 1, 2, 5% que podemos ir viendo y que a la larga, pues, los resultados son los que van a hablar. Hasta el momento, los resultados están diciendo, la población lo está diciendo, las encuestas lo están diciendo, la sociedad lo está diciendo en las calles, de que es una medida que es favorable para el país, para la economía, para el trabajo, para la tranquilidad de los salvadoreños, y van a haber más fases, pues, ¿verdad? Hay fases de control territorial que aún falta que conozcamos, que se implementen. El ministro de Seguridad ya lo manifestó, el presidente también ya lo dijo en sus cadenas, de que esto es un proyecto, este es un plan que va para largo. Ojalá que, que a la larga, pues, esto se pueda unificar, ¿verdad? Yo siempre voy a insistir en que está bien la medida. En algún momento, ahorita no es tiempo para andar poniéndose a escribir en papel lo que debería de ser y todo, porque no estamos en esa, estamos en una situación. Pero fíjate que Wilfredo Chévez dice, disculpe que me meta, pero la pena de muerte es para el Matarife, no para ustedes. Pero si ustedes son Matarife, es correcto que tengan miedo. Dice, eso ya es otra cosa que no. Sí, no. Estamos haciendo discusiones, Wilfredo, por favor. Pongámosle elementos lógicos a la hora de formular un comentario. Sí, mira, lo que pasa es que es un tabú todavía, ¿verdad? Es un tema muy complicado de manejar, que muy poco, ¿verdad? Todavía pueden tener ese amplio espectro de lo que conlleva y el efecto dominó que tiene llevar a implementar una pena de muerte. Una situación de esta naturaleza. A ver qué piensa el resto. A ver. Mira, los estados tienen básicamente, bueno, entre muchas funciones, tienen dos funciones que tienen la potestad de manejarlo como monopolio. Tiene el monopolio de la represión, en este caso del delito, y tiene el monopolio de impartir justicia. O sea, la medida punitiva, la medida de reprimir el delito, es potestad del Estado. Y hay que reprimir el delito, sobre todo cuando se llega a niveles como los que hemos llegado. Aquí, lo que sé, por lo menos lo que yo he dicho es, está bien, pero demos un pasito más. Porque yo creo en el riesgo de que si metemos esos 70 mil a la cárcel, me temo que ahí no se va a terminar el problema. Mata a los 70 mil si querés, pero ahí no se va a terminar el problema. Tenemos que dar un pasito más. ¿Y qué es ese pasito más? Allí alguien nos estaba reclamando, bueno, ¿y nosotros qué proponemos? Esa es la responsabilidad de la sociedad, no del Estado, ni del gobierno. Es de la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para contribuir a que este problema pueda ir descendiendo? Y te pongo un ejemplo sobre la actitud. Nuestra ciudad es impresionantemente violenta, tremendamente violenta. Ya hay que 5, 6, 7 asesinatos documentados y algunos hasta juzgados. ¿Por qué? Por un estacionamiento. Entonces no puede ser que nuestra sociedad, si piensa así, al menos yo creería que algo está desencajado, algo está mal. No se trata solo del delito, sino también de la violencia en la que nosotros estamos inmersos. Yo siempre pregunto, o con frecuencia pregunto cuando me entrevistan, hay un chiflidito que tenemos los salvadoreños que usamos para ofender al otro. Yo pregunto, ¿cuántas veces se chiflará eso en la ciudad de San Salvador? Y con el pito lo hacen, hombre. Con el pito, ¿cuántas veces se hace? Eso es lo que denota, es un estado mental, es una situación psicológica. Y la gente te echa el carro, te insulta, te grita, etcétera. Entonces te amenaza. Entonces estamos inmersos dentro. Ya tenemos un problema gravísimo con el delito, pero tenemos un problema global que está tocando a todos nuestros ciudadanos o a muchos de los ciudadanos, que es la violencia. Entonces yo creo que este es un momento. Mira, desde la pandemia, ya lo hemos dicho varias veces, desde la pandemia, desde el encierro, nuestra sociedad está como receptiva a oír cosas que puedan modificar su conducta, pero que a la larga nos pueda servir a todos en nuestra convivencia diaria, en nuestra actitud. Por ejemplo,
aquí se decía, ya hay la posibilidad de que la tiendita del barrio vuelva a abrir. Pues eso hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Como vecinos tenemos que salir a comprarle la tiendita y no al súper. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra responsabilidad que esa tiendita no vuelva a cerrar, que desarrolle su economía. Y si hay una pupusería en el vecindario que antes no abría porque le renteaban y hoy sí empezó a abrir, pues hay que comer pupusas. Esas son las partes de la sociedad que nos toca hacer. Fortalecer la economía local, fortalecer la visión hacia un mañana, detener no solo la violencia, sino también la migración y toda la situación aquella que tenga que ver con un estado de injusticia básica. Mira, Ernesto, por ejemplo, la Constitución habla de un régimen de excepción para 30 días, pero dice puede ser prorrogable otros 30 días. Eso es legal. La Constitución le da esa facultad al Estado. El Estado, como dice Andrés también, tiene la obligación y la facultad de controlar y reprimir al delito. Pero si el gobierno de turno, cualquier gobierno, tiene que hacerlo. Ahora, ustedes se recuerdan, yo creo que tú te recordás, y Andrés, tal vez no había nacido, cuando Duarte era presidente. En 1984 al 85, él sacó estado de sitio, régimen de excepción, por 30 días en el 84, allá por abril, mayo. ¿Qué pasó? Lo prorrogó 30 días más. Y ya nunca lo quitó durante 2 años el régimen de excepción Napoleón Duarte. Acuérdense de eso. Hasta 1986 lo quitó porque hubo que preparar las elecciones del 87, que vino Cristian y quedó de presidente. Entonces, por eso, pero aquí pasamos 2 años con régimen de excepción de José Napoleón Duarte. Entonces no es raro que se pueda ampliar el régimen de excepción más tiempo. ¿Pero por qué? Bueno, hoy el ministro, Carlitos, tú que eres abogado, hoy el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que si había necesidad de incrementar el tiempo, parece que así va a ser. Y aunque después estaba como desmintiendo, creo que hay una polémica ahí, no sé. No, pero ¿te diste cuenta? Él lo dijo, tiene razón, pues lo que acabo de decir, ¿no? De esos 30 días más que se puede ampliar, la Constitución lo dice, por 30 días y se puede prorrogar por otros 30 días más de ser necesario. Claro que lo pueden hacer, eso no es problema. Ahora, no, lo que dijimos al principio, ¿cómo vamos a sostener en el tiempo esto? Ahora fíjate bien, ¿qué es lo que está pasando con los tribunales? Porque todos estos detenidos no son delitos comunes que van a ir a los juzgados de paz. Son delitos de los tribunales especializados. Y los especializados en San Salvador están topados de procesos. Ahora les van a pasar más. Parece ser, oí yo hace como 10 días que la Corte nombró 2 profesionales jurídicos para apoyar al juez y un personal por cada juzgado. Porque hay que depurar tanto caso y las audiencias que tienen que haber. Dentro de eso, hay personas detenidas que se puede solicitar una audiencia especial de revisión de medidas. Y en la revisión de medidas se va a ver la persona si es inocente o no. Ahora, dentro de todas las redadas, Ernesto, hay personas que no tienen nada que ver. Pues sí, pero ahí están detenidas y no es régimen de excepción. Pues, o sea, los detienen. Entonces, ese es el punto, que si amplían el régimen de excepción, hombre, en otro mes más vamos a tener otros 8,000, otros 9,000. Esa es la carga que tienen los jueces y la fiscalía. Tienen mucho trabajo que hacer. Y eso, pues, no se puede evitar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, Ulises. En el análisis que tenemos acá con nuestros invitados, Isaac Ortega, Carlos Nasser y también Andrés Espinosa. A nuestros amigos que nos están sintonizando, qué bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinión tienen ustedes de los puntos de vista que están expresando nuestros panelistas? Por favor, pregunten, utilizando el respeto como canon principal, sin descalificaciones, para que podamos darle lectura a estos y otros elementos. Vamos a la pausa, Ulises. Así es, Alfonso, gracias a la audiencia que ya está conectada a nuestras distintas plataformas digitales. Las defensas de tu cuerpo son las encargadas de protegerte contra enfermedades. Conoce cómo aumentar tus defensas con zinc 50 miligramos Vihosa. Quien sabe de calidad, elige Vihosa.
de quedarte sin batería en tu automóvil. En la Casa de las Baterías contamos con servicio a domicilio. Llama al 22-78-7512. La Casa de las Baterías. Somos tu solución en baterías. Consulta zonas de cobertura. Y tú ya estás participando para ganar una Toyota Land Cruiser Prado 2023 Full Extras. En Bancovi premiamos la fidelidad de nuestros asociados y clientes con la promoción Acelera tu estilo con Bancovi por nuestro 57 aniversario. Las formas en las que puedes participar son por tus aperturas o incremento a tu cuenta de inversión desde $10,000 o por tus depósitos a plazo fijo desde $10,000 más incremento a tu cuenta de inversión según tabla autorizada. Promoción válida del 6 de enero al 31 de diciembre de 2022. Fecha del sorteo 6 de enero 2023. No te quedes sin participar. Consulta términos y condiciones en agencias bancarias. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Ay, te vi llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, te vi llorona, llorona. Esta canción y la gripe no te ponga llorona. Mejor toma Virotip. Virotip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virotip AM, que no produce sueño. Y Virotip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad vigosa. Ve al pedido de las instrucciones de la consulte a su médico. Ahorrando en Bancovi, siempre ganas. Regresa la promoción Verano de Locura con Bancovi. Gana útiles artículos de verano al instante por aperturas o incrementos en tu cuenta de inversión desde $30. Promoción válida del 1 al 30 de abril 2022. Consulta bases en agencias Bancovi. Ay, 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 ay. Ay, 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 corazón. Más que esta canción y la gripe no te ponga llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que produce sueño. Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto de calidad de cosas. Ve a medida de las instrucciones de la facultad de hace médico. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Nuevamente por estar en sintonía de En Directo con Ernesto López Radio. Continuamos en el análisis esta noche muy interesante, en la que estamos de alguna manera haciendo una evaluación sobre los resultados que hasta la fecha ha dado el haber establecido un régimen de excepción que ha traído alrededor de casi 10,000 capturas, de los cuales de luego se han generado una serie de reacciones que van desde el beneplácito que ciertos sectores de la población han visto, sobre todo por el método de captura que han hecho de algunos miembros de pandillas que han estado precisamente escondidos y que han sido capturados ahora bajo este nuevo sistema o régimen. Pero también han habido una serie de demandas también de violaciones de derechos, porque han habido capturas que a lo mejor no han tenido la verdadera justificación para poder de alguna manera haberlas hecho. Tal es el caso de unos trabajadores que, por cierto, salieron libres el día de ayer de una cafetería o de un restaurante. Pero, este tema, el cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Sosa Chávez, consideró que es el momento que las autoridades y la sociedad tengan un diálogo para buscar una salida a la violencia fratricida. La Semana Santa es una semana para reflexionar y también para rectificar, para que todos nos convirtamos en auténticos artesanos de la paz. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a ver, Carlitos. Mira, yo siempre se hablan esas cosas, pero no tienen mayor eco en la gente. La gente está inmersa en otra actividad. Digamos aquí extra micrófono que algunos desearían la pena de muerte, otros que vean cómo los exterminan, pues sí, pero esa no es la situación. Entonces, mira, esos llamados no resulta, porque el pueblo no quiere eso. El pueblo está contento. Mira, aquí hay lugares, tendríamos que ponernos en esa condición. Hay lugares que tal vez uno tiene la dicha de vivir en una zona que puede estar cerca, pero no hemos tenido muy de cerca un problema. Pero mira, hay sectores de personas que entran a sus comunidades
y les están controlando los hijos, las hijas. Es un martirio constante. Preguntarle a esas personas qué dicen ahora, que va a haber un diálogo. Preguntémosles a ver qué dirían esta gente. Entonces, yo creo que esos llamados no, nunca han funcionado. Yo no estoy de acuerdo en eso porque okay. Son palabras interesante. Que no tienen, ¿tú? Tienen eco, pues. Sí. A ver qué piensa el resto. Bueno, mira, yo solo una acotación que hacía Carlitos. Puso el ejemplo de Duarte cuando instauró precisamente estas medidas en aquel momento. ¿Cuál era el problema de esas medidas en ese momento? No era la medida en sí, sino que fue el abuso de los miembros del ejército que en ese momento lo tomaron como una potestad absoluta de ser juez y verdugo. El abuso es el problema. Con el antecedente que tenemos de la guerra, creo que es muy prudente construir una fuerza punitiva más civilizada que vaya a evitar cualquier tipo de abuso. La medida es aplaudida por la gente y si la gente la aplaude, perfecto. Es una medida que tenemos que avalar y apoyar. Ese no es el punto. Ya dijimos aquí que los tres estamos de acuerdo con las medidas tomadas. Yo por lo menos le he metido el elemento de que no basta con esto. Hay que dar otro pasito más. Porque el problema no solo se va a terminar encarcelando a estas 70,000 gentes. Va a quedar una cantidad de pedacitos volando por todos lados que puede ser semilla de problemáticas más profundas en el futuro. Y esa es nuestra responsabilidad como sociedad. Ya dije, si tenemos economías locales, hay que trabajar para que se desarrollen esas economías locales. Solo la economía local va a detener el delito, pero además también va a detener la migración. Es un problema gravísimo y terriblemente injusto. Sí, es que mira, yo creo que esto es un trabajo articulado entre varios elementos que están desarrollándose desde la presidencia, desde el gobierno central. Y con Andrés y con don Carlos hemos coincidido, ¿verdad? Que aquí todavía falta hacer mucho más en el tema de prevenir en el futuro que esto se vuelva a repetir. Para eso creo yo que también los proyectos estratégicos que se están llevando a cabo en las comunidades seleccionadas y estratégicas que se han tomado en cuenta como parte de la recuperación territorial a través de la coordinación y el Ministerio de Tejido, de Reconstrucción de Tejido Social, la implementación de todos estos cubos que hasta cierta forma dan esta pequeña pauta o que te marcan la ruta de poder hacer una intersección o de poder intervenir en estos sectores donde normalmente cuando no hay ese tipo de proyectos, los jóvenes terminan tomando otros caminos, otros pasos. Por eso es importante lo que dice Andrés, de que vaya, esto va a pasar, son 30 días más, vamos a meter o se van a meter tal vez otros 5,000 pandilleros más u otros 10,000 pandilleros más y después de esto, ¿qué? Va a pasar a una fase en donde se van a determinar si procede o no cárcel, o aquellos que han sido injustamente capturados, pues van a ser liberados, y después de esto, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, también hay que verlo desde el panorama general, en donde también debemos de ver de que el gobierno central también está trabajando de la mano con otros elementos para tratar, ¿verdad?, de recuperar esos territorios, porque acordate que esto es un trabajo que ahí decía nuestra amiga Betty Arana, y que siempre hemos hablado con ella de este tema, y es de que la prevención principal o el trabajo debe de comenzar en los hogares, en las casas, en donde uno vive, ¿verdad? Y qué más importante que poder tener una zona que ha sido recuperada, esta actividad que ha hecho el gobierno de decir vamos a borrar todos los grafitis, vamos a borrar todas las marcas que son alusivas a pandillas, hasta cierto punto cualquiera,
algún fanático podría decir, pero esta medida no va a hacer nada. Pero es que esto solamente lo pueden decir aquellos que viven en esas zonas, que con miedo pueden decir, mira, por esta zona no puedes pasar, porque ese graffiti o esa pared que está ahí es símbolo de que aquí no, de aquí no tenés que pasar, ¿verdad? Pero una vez se recuperan esos territorios, ya los niños pueden pasar de una escuela a otra, pueden pasar de una calle a otra con total tranquilidad. Si no, preguntémosles a los niños y a los jóvenes que viven en Lourdes, ahí por el Poliedro, por toda esta zona de las Moritas, todas estas que solamente con cruzar de una calle a otra ya estaba en peligro sus vidas. Entonces yo creo que también es importante ver esos esfuerzos que se están haciendo. Mira, hay una cosa, Ernesto. El pueblo uh-huh. está pendiente. Vaya, por ejemplo, este programa. Es un programa como nosotros, que siempre he ido. Las personas tienen su posición, pero también nosotros, mira, ya dijimos los tres, estamos de acuerdo con el pandemia. Pero hay cuestiones que las estamos analizando académicamente, socialmente, ¿verdad? Porque también, claro, la delincuencia es delincuencia. Pero ya dijimos, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene? Mira, el irrespeto a los padres, el irrespeto a la autoridad. Mira, aquí no respetan ni la autoridad. Pues. Uno tiene que ser educado. Mira que el babo tonto que se llevó al gestor de tránsito y lo encaramó encima de la caperuza. Es increíble eso. Entonces digo yo, ¿cómo que estamos? Pero ni en África. Se ven apabosados, hombre. Entonces, mira, no, es que la verdad decía Andrés, aquí cualquiera te recuerda a tu madre, te saca la mano, te pita, te echan los buses encima, los microbuses. Te lleva de encuentro en el capó de un carro. Claro, pero estoy poniendo el ejemplo de tonto que ya está preso. Ya va para audiencia y yo me quito un nombre si va a salir. Ese es intento. Andarse eso a Estados Unidos. Es intento de homicidio. ¿Qué tal si Estados Unidos no te puedes ni hacer un giro en U? Hombre, ¿qué es eso? Mirá, si el pobre gestor de tránsito, por desgracia, si hubiera caído, le pasa encima el carro este y lo mata, pues. Sí. Un carrito bajito al lado de la tierra, no, ni le queda chance de ponerse en medio las cuatro llantas. Entonces, si estamos de acuerdo. Estamos en esa etapa. No te respetan los microbuseros. Siempre se paran donde le ronca la gana. En esquina. Hacen doble fila. Se pasan los rojos. Es terrible. O sea, las medidas que se están haciendo y las leyes que están poniendo, te digo, de acuerdo. Yo como abogado digo, bueno, si no para eso es la asamblea, pues no para eso la estaba promoviendo. Para eso es la corte. Ahora, hay sectores y hay gente que dicen, mire, antes no se hacía esto. De los gobiernos tal cosa. Cada gobierno tiene sus normas, cada gobierno tiene el poder y va a poner sus condiciones y va a poner gente de confianza de ellos. Aquí están llorando por los jueces que los quitaron, están llorando por los magistrados que quitaron. Pues sí, pero esa es una decisión de ellos. Eso no y podemos. Segundo, lo han hecho a lo largo de la historia, todos los gobiernos lo han hecho. Por lo mismo, entonces, ¿de qué diablos se queja Areni al frente de venir a decir, no, miren, no sigamos? Peores cosas hacían ellos y más violentaron. No, cualquiera me puede refutar el comentario que yo estoy haciendo en este análisis con ustedes. Me pueden decir, pero solo porque aquellos lo hicieron mal, ahora tú vas a venir a decir que lo vas a seguir haciendo mal. Lo que sucede es que los tiempos han cambiado. Bueno, perdona, solo le pongo un espacio. Sí, tienen la palabra los tres, por favor, si este es un debate. Y los fiscales timoratos que hemos tenido aquí, pues, no han tapado las cosas que hacían de todos lados. Que no estén diciendo, mire, que este gobierno, no, señores, momento, cada gobierno tiene su tiempo. No, y mira, también en una de las cosas que te da o no da la razón de justificar una acción o no, es el hecho de se ven, la pregunta es, ¿se ven los resultados sí o no? ¿Verdad? Y eso, correcto. Tú hacías mención al cardenal, a este uh-huh. líder religioso, que habla sobre volver a las negociaciones y al diálogo con estos grupos. Pero ¿y qué nos ha dejado de bueno eso de andar dialogando con? Sí, ¿cuándo se ha aceptado dialogar? Claro, ¿cuándo o sea, lo vienen diciendo? Y también ahí estaba Monseñor, ¿verdad? En algún momento en la pasada llamada, la llamada Trevo. Las declaraciones las dio en el marco de la misa del Domingo de Ramos en la iglesia de San Francisco. Sí, sí, sí. Y por eso te digo, o sea, que con la intención de volver al perdón y de volver a la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Empiezan a tocar temas
diciendo de que hay que volver a dialogar, pero la pregunta es nuevamente, lo que te decía, en base a resultados, ¿qué nos dejó a los salvadoreños, a la sociedad trabajadora, a la de a pie, que los gobiernos dialogaran con las pandillas? Si ahí lo único que nos ha dejado es ver políticos que han dado maletines con dinero a los pandilleros para los votos, con pruebas y con todo. Y ahora están huyendo. Y ahora ya están huyendo. Entonces, ¿a eso es lo que quiere que volvamos? No, yo creo que no. Yo quiero seguir viendo que la población está tranquila, que la población se anima a invertir, que la población está tranquila para irse de vacaciones con su familia a disfrutar, trabajar, seguir dinamizando la economía. Eso es lo que queremos ver los salvadoreños de los demás. Isaac, vos mencionaste que en una cantidad de barrios, sí, en que un niño se atraviesa la calle y pone su vida en peligro. Estamos en la peor de las guerras, porque es una guerra del pobre contra el pobre, ¿sí? Por lo menos cuando aquí hubo una guerra civil, un lado creía que era Robin Hood, le vamos a quitar a los ricos para dárselo a los pobres, pero aquí no, aquí es el pobre contra el pobre. Esa es la peor de las guerras, el peor de los escenarios. Pero bueno, como este muchacho nos retó a hacer propuestas, fíjense que hoy al mediodía, precisamente, me llama un empresario. Ya vamos a llegar, nos falta un bloque más de análisis y luego entramos a las propuestas. Bueno, me llama un empresario bastante grande aquí y me dice, me cuenta con mucho entusiasmo que en CONAMIPE hay un estudio en que identifica más de 50,000 focos de desarrollo, puntos de partida económico desde el territorio. ¿Ay? Por Dios, ahí está eso. La salida. Hay que potenciar, hombre. Eso. Hay que potenciar eso. Ahí okay. Están las herramientas. ¿Qué es lo que se puede hacer para sacar de oportunidad? Yo, este tema, por cierto, yo lo conversé esta mañana con el doctor Acosta, él es un sociólogo experto en temas de migración, estaba César Ríos también, y hablábamos precisamente que uno de los factores de la migración es la falta de empleo, la falta de inseguridad, pero que si tú resuelves el tema de oportunidades, las cosas pueden cambiar en una sociedad como la nuestra. Pero para que haya inversión hay que recuperar los territorios. Exacto, ese es, punto, es el punto de discusión que tenemos hoy en día. Sí, pero mira, yo siempre he dicho cada vez que tengo oportunidad, lo repito, ¿cuál es el empleo por excelencia de los salvadoreños? La rebusca, hombre. La rebusca. Y en la época de pandemia es donde más se desarrolló la rebusca. La creatividad productiva. Todos somos una unidad de desarrollo económico. Y nos damos contra las paredes y seguimos y seguimos. Ese es el salvadoreño tenaz. Y a ese hay que fortalecerlo. Bueno, como dije hace un rato, sí, como vos decías, si abre la tienda, pues comprémosle a la tienda. Y no vayamos al súper. Y por eso fue una de las estrategias del gobierno central apoyar a los emprendedores, pues, ¿verdad? Apoyar a los micro y pequeños empresarios que a través de las instituciones correspondientes lograron una ayuda para poder sobresalir y para poder paliar. Pones el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Que fue un... Sí, un modelo a seguir, que puede ser un modelo a seguir. Bueno, hay sectores vulnerables, apoyémoslos pues. Hay que crear una política nacional de desarrollo a partir del territorio. Vaya, pero eso que dices tú, Andrés, que hay 50 puntos de poder recuperar. El gobierno por ese rumbo va. Sí, 50 mil, decías. El gobierno que lo dirige Paul Steiner. Mira, Paul Steiner, sí. En realidad. Un aplauso, Paul, por eso. No, es que es correcto, yo te digo. Porque Paul siempre ha sido un hombre muy emprendedor, muy activo. Pero te digo, ahí están los polos de poder desarrollar el país con toda la gente nueva. Hay que darles ese potencial. Creo que por ahí va la situación. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ok. Interesante. Voy a hacer una pausa y seguimos con más y luego vamos a ir hablando un poco. El presidente Nayib Bukele le dijo a Estados Unidos, ustedes tienen terroristas que los amenazan y nosotros también los tenemos. Ante las declaraciones que en su momento hiciera un alto funcionario con respecto a lo que está pasando en el país, él hacía la reflexión, pues, que el jefe del Departamento de Estado señaló que ahora más que nunca resulta esencial hablar de respeto, hablar de extradición y otros temas que al que el presidente respondió
Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer sus derechos de libertad de prensa y comprobar si los detenidos han disfrutado de sus libertades civiles y de un debido proceso, les dijo de manera muy clara y evidente. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. A nuestros buenos amigos que nos están sintonizando, de verdad, ¿qué opinan? Participen, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Utilicen el buen canon del respeto, aunque no compartan ustedes las opiniones, pero si lo hacen sin insultos, sin descalificaciones para los argumentos de nuestro panelista, serán bienvenidos. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Nos separamos un momento, pero antes déjeme recordarle que el próximo miércoles 7 de la noche tenemos una cita acá en 107.7 Fuego y en nuestras plataformas digitales tenemos noche de debate político semanal 7 en punto. El sistema inmune se encarga de proteger nuestro cuerpo de virus y bacterias. Manténgalo saludable con Fortiflex Gold, salud, calidad y fuerza. ¿Te quedaste sin batería en tu automóvil? En la Casa de las Baterías contamos con servicio a domicilio. Llama al 22-78-75-12. La Casa de las Baterías. Somos tu solución en baterías. Consulta, por supuesto, zonas de cobertura. Tú ya estás participando para ganar una Toyota Land Cruiser Prado 2023 Full Extras. En Bancomi premiamos la fidelidad de nuestros asociados clientes con la promoción Acelera tu estilo con Bancomi por nuestro 57 aniversario. Las formas en las que puedes participar son por tus aperturas o incremento a tu cuenta de inversión desde $10,000 y por tus depósitos a plazo fijo desde $10,000 más incremento a tu cuenta de inversión según la autorizada. Promoción válida del 6 de enero al 31 de diciembre de 2022. Fecha del sorteo 6 de enero 2023. No te quedes sin participar. Consulta términos y condiciones en Agencia Bancomer. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Ay, te vi llorona, llorona. La gripe me se baja. Ay, te vi llorona, llorona. Esta canción y la gripe no te ponga llorona. Te corto una virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM. Virogrip PL que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip. Al fin terminé las compras. No, voy a llegar tarde. Mi papá ya debe estar en la terminal. Aló, Alex, mira, el carro no me enciende. No sé qué le pasa. Me hace este sonido, ¿eh? Eso es batería, amor. Te dije que esa batería que le compraste a tu chero no estaba buena, pero como no se te puede decir nada. Pues sí, pero ¿y ahora qué hago? Ayúdame, hombre. ¿Qué querés que haga? Que me aparezca ahí mágicamente. Alex, apúrate. Mi papá ya está en la terminal por el Venezuela. Mira, si la casa de la batería acaba de abrir una nueva sucursal ahí por el Venezuela. ¿Y por qué no venís a ayudarme a llevar el carro a la sucursal? Algo más, si querés te llevo comida también. Ay, sí, tráeme una hamburguesa. En la próxima mejor nos llamas primero y te evitas el mal rato. 2278-7512 o visítanos en nuestra nueva sucursal ubicada en el Boulevard Venezuela. La Casa de las Baterías. Somos energía. Ahorrando en Bancomi siempre ganas. Regresa la promoción Verano de Locura con Bancomi. Gana útiles artículos de verano al instante por aperturas o incrementos en tu cuenta de inversión desde $30. Promoción válida del 1 al 30 de abril 2022. Consulta bases en agencias Bancomi. Ay, 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 la vida me está cambiando. Ay, 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 corazón. Hazte esta canción y la gripe no te ponga llorón. Te corto una Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que la conversación. Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, tu calidad de cosas. Ya te dije, ya es el sonido de la conectamos con todos. Son las 8 de la noche con 7 minutos, 8 de la noche con 7 minutos. A usted que nos sintoniza en su automóvil, muchísimas gracias por hacerse acompañar de nuestra señal de 107 Fuego. Estamos a través de Facebook, también con nuestra señal en vivo,
para que usted la pueda compartir con todos sus contactos. Y también quiero invitarlos a que se sume a nuestro canal en YouTube, de la cual pues es completamente gratis. Así es que usted puede suscribirse, la suscripción es completamente gratis, allí en nuestro canal en YouTube, para que usted pueda también tener nuestros programas. Continuamos en el análisis con Carlos Nasser, Andrés Espinosa y también Isaac Ortega esta noche en cabina. Muy interesante, en el cual hemos tenido mucha participación de nuestros televidentes, amigos que nos sintonizan también. Y Beto Cañegue nos dice, gracias por darnos la oportunidad de comentar, Ernesto. Los temas son muy importantes. Primero, la seguridad, dice Raúl Hernández, se dio a conocer el caso de un maladro que intimidaba a la pareja cuando el marido se iba al trabajo y cuidado, se los hacía ver al marido porque se lo comían vivo. Parte de lo que se dan las grandes historias en todo esto. A ver, tras la aprobación de las reformas a la ley de proscripción de maras o pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, que prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originados por pandillas, el gobierno de los Estados Unidos criticó precisamente esta situación y se sumó al rechazo que han expresado otras organizaciones por considerar que esto podría atentar con la libertad de prensa. El presidente de la República, por cierto, ante lo dicho por el Departamento de Estado, dijo que a Estados Unidos pues tienen terroristas y que los amenazan y nosotros también los tenemos. Entonces, ahí les dejé planteado también antes de irnos estos elementos. Esto es parte de lo que se está llevando a cabo, también sumado a lo que ya hablábamos de algunos sectores también de la sociedad civil que están hablando de algunas violaciones de derechos, etcétera, etcétera. A ver, Iván. ¿Quién es el gobierno de Estados Unidos para hacer ese tipo de reflexión? Si solo hay que ver su pasado, la cantidad de violaciones a los derechos humanos que hicieron aquí en El Salvador durante la guerra. En tanto país como gendarme del mundo, ellos se atribuyen ese derecho. Bueno, ¿y quiénes son para criticar esta o cualquier otra medida o a nosotros? El punto para mí, vuelvo a insistir, creo que estamos en una situación de reinvención del país. ¿Sí? Todo lo que ha venido pasando, todo este estilo de administrar la cosa pública, nos plantea el reto de repensar el país. ¿Qué país queremos? ¿Qué país estamos en condiciones de construir? Y que eso, ya lo dije al principio, ¿qué sociedad tenemos? Fíjate, en este tema de la sociedad que tenemos, me gustaría mencionar solo un ejemplo que te ilustra qué es lo que tenemos. Hablemos del Barcelona y del Real Madrid. Y en el chat que tenés abierto nos van a caer más insultos de lo que nos están cayendo ahorita. Bueno, no hay muchos insultos. La verdad que serán escogidos. Uno, dos. Pero mira, la cantidad. Yo siempre procuro a mi público hacerle ver el respeto. Si no, de lo contrario, no somos dignos nosotros de ser parte de esa plataforma en la cual debe de participar. Si no, de lo contrario, no participo. Pero mira, el odio que hay en un tema tan superficial como ese del Madrid y del Barça denota un estado de la sociedad, denota un estado mental, como ya dijimos, lo que pitan en las calles cuando se te atraviesa un carro. Tenemos la obligación como sociedad de repensarnos y, si es posible, reconciliarnos. Sí, mira, definitivamente en el tema de los derechos humanos y de todo esto de las violaciones que se dicen, es principalmente analizar más a profundidad los derechos de quién, los derechos de quién, porque de la ciudadanía de a pie trabajadora, el del 98-97% de la población que sigue trabajando, bueno, nosotros somos ejemplos de que no hay una persecución, de que no hay un tema, pues, ¿verdad?, que es a cualquier persona que se atraviese, pues, que se lo están llevando, sino que es personas, grupos que están involucrados y que a través de la inteligencia del Estado han determinado que están ligados o que tienen eso. Nexo. Y de la denuncia ciudadana también, acordate que hubo una reforma, la ley de recompensa, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces,
Para denunciar en tu colonia, ¿quién puede andar en la está haciendo la jugada? Bueno, yo conozco de que, por ejemplo, ¿verdad? Estoy mencionando que, por ejemplo, alguien podría decir, yo conozco, yo sé que en tal lugar, en tal casa, habita fulanito de tal con fulanita de tal, que son personas que se prestan para el tráfico de alguna sustancia, pues, ¿verdad? Claro, lo van a denunciar, pues, ¿verdad? Ahora bien, lo que dice Andrés y lo que ha mencionado don Carlos también es bien importante, Ernesto, y es que desde nuestra sociedad, lamentablemente, el respeto a las autoridades ha sido un factor que, de la cual hemos faltado mucho. Por ejemplo, lo que pasó con el gestor de tránsito, que ¿verdad? Es una pequeña muestra de lo que sucede en nuestra sociedad. Y eso que se supone que una persona que anda en un vehículo, tal como el que aparece en el video, en teoría deberíamos de posicionarlo por su apariencia física y su condición económica como alguien que pudiese respetar la autoridad, sí. ¿Verdad? Sin embargo, hace unos años o hace dos años también vimos otro ejemplo de otro joven en un vehículo, en una carretera al puerto, que se pasó llevando los conos de los gestores de tránsito. Entonces, uh-huh. Imagínate que eso pase en ciertos estratos. Ya imagínate cuando vamos bajando un poquito más, vamos viendo que incluso personas que tal vez son detenidas para un cateo, imagínate que venga esta persona e insulte al policía, ¿verdad? Y le sirve la vieja, o le recuerde a su madre, ¿verdad? O le empiece a decir un montón de cosas. Claro, posiblemente no tenga ningún nexo con pandillas, pero está faltando la autoridad. Y estamos en un régimen de excepción donde cualquier tipo de violación o este tipo de situaciones amerita para. Entonces yo creo claro. Que es parte de lo que te mencionaba. Yo creo que tengo acá una pregunta. Me dice Ernesto, ¿y usted se siente con lo de la ley? Vea, aquí preguntaba si yo me sentía afectado, ¿verdad? Yo le digo, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de las declaraciones también que dio el señor Martínez Davinson de El Faro en el contexto de decir de que eran mal social necesario o que son un bien social necesario? Yo creo que hay un contexto que hace falta de la conversación que él tenía en ese momento, según lo aclaró él después en cuanto a la utilidad que le dieron a esas declaraciones, o me equivoco, Carlos, no sé si ustedes se dieron cuenta. No, yo no me he dado cuenta de eso. A ver. No sé, no ¿sí? puedo opinar lo que no. Isaac. No lo he visto. No, fíjate que yo no he tenido tiempo de analizar. Hay unas declaraciones que él dio cortas de un video que circula donde dijo de que deja entrever que estos grupos son necesarios para la sociedad. Luego en otro video corto él habla de que convivió con ellos como un año para sacar todo el extracto de su documento. Pero después él aclaró y dijo que el primer video este se lo han sacado del contexto y es necesario escuchar bien todo el video para eso, pero ese sería un poco para aclarar el evento clave. De ahí a la pregunta que me hacía el amigo, que si en su momento yo me veía afectado por esta situación, yo les digo que no, nosotros siempre hemos sido responsables. De hecho, yo siempre he cuidado de no caer en el área, en lo que significa hacer la apología del delito. Siempre les he dicho ser cautos a la hora de poder expresar una declaración, sobre todo porque no podemos darle beligerancia a grupos que están al margen de la ley. Carlos. Mira, tú te recordás, el general Victoriano Mejía Payés dijo en su momento, cuando era ministro de Justicia, de que las pandillas y la familia de las pandillas vivían, era su modo vivente, la extorsión, que de ahí se mantenían, que de ahí tenían ellos cómo lucrarse. Lo que decimos al principio, lo que dijo Andrés, ¿qué va a pasar con la gente que está detenida y los familiares? ¿Se va a mantener esta condición de la extorsión? ¿Se va a poder manejar esto de un modo? Por ejemplo, el martes de esta semana, hace 8 días, pasada, agarraron en una noche, entre lunes y martes, 600 gente en Santana. Y agarraron 2 mujeres, y una de ellas tempranito en la madrugada andaba extorsionando en el mercado, en la mañanita. La agarraron, y cuando vio que le iban siguiendo, ¿sabes lo que hizo? Y esa noticia ahí está. Se metió a un comedor y le fue a dar fuego a los billetes, y le agarraron con los billetes a medio camino agarrando fuego. Entonces, la extorsión es una situación delicada. Siempre se hace. Por eso digo, si hay personas que tienen alguna duda,
o que tienen algún conocimiento, pues ahora, como decía Andrés, se sienten un poco más protegidos, pero por eso insistimos, se va a mantener esto en el tiempo. ¿Cuánto vamos a durar así, Ernesto? ¿Cuánto? Para que la gente tenga confianza y seguridad, yo creo que es largo. Llegar a un diálogo es mentira. Componer esta sociedad, yo creo que es difícil, porque hay intereses creados, oscuros, e intereses que no se pueden mover, ese es el problema. Nos corresponde a todos los ciudadanos, pues también, a adaptarnos, ¿verdad? En caso de que esto se pueda extender, ser más prudentes, ser más precavidos, empezar a comportarnos como debemos de comportarnos y respetar las autoridades. Yo creo que eso es bastante importante, Ernesto, el hecho de que tampoco no tenemos que dar pauta, pues, ¿verdad? Que, a que nos agarren solo por ser malcriados, por ser irrespetuosos de la autoridad o por andar en los lugares equivocados a las horas equivocadas. Si sabemos que estamos bajo un régimen de excepción, si sabemos de que posiblemente yo me puedo prestar para ser confundido si ando a ciertas horas en ciertos lugares, pues lo mejor es evitar. Yo creo que tenemos que entender, y esto es parte también de no respetar la autoridad, el no interiorizar y el no entender bajo qué régimen estamos actualmente. No, mira, Ernesto, por ejemplo, en mi caso, yo como abogado, que conozco la ley, que sé lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, yo no me voy a estar poniendo a alegar con la autoridad en la calle. Claro. Venga para acá usted también y salten a este. Ahorita en un estado de excepción, eso no cuenta. Porque no se puede. Bueno, de hecho, Ulises Martínez Rosales me dice, democracia es el gobierno de mayorías que quieren que la mayoría, sobre todo lo que discuten. Y dice acá también, ajá, Ernesto, no sé, dice Charango Charanguito, dice Ernesto, no sé cuántas primaveras tenés, yo tengo 53 años, a mucha honra, pero esta plática me recuerda los años 80, me dice, estado de excepción, si dices algo que no les cae bien a los soldados, a puro culatazo, terminaba, sí, es cierto. No, por eso. Tú lo mencionaste, Carlos. Ya tuvimos esa escuela. Sí. Y lo que cuestionamos y lo que se cuestiona históricamente es el abuso que le da a una persona. Que en su momento puede haber. Carlos Remberto González Urge también está ahí que con nosotros. Saludos a él. Él está en choque de opiniones. Sí, Miguel Flores Durel también está con nosotros. Saludos especiales. Raúl Borlasca. Saludos a Miguel, que está en la corte. Sí. A Ernesto, saludos a Raúl Borlasca, que nos está viendo desde Dunedin, Florida. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y cada uno, de verdad. Es bien importante que cada quien participe. Yo de nuevo les reitero, me encanta interactuar con el público. Pero en la medida de que el público es certero con su pregunta, utilizando el respeto y no la descalificación de la persona que plantea una idea, son bienvenidos. Yo le doy lectura. A mí me encanta interactuar con ellos. Vamos a la última pausa y regresamos con las conclusiones del caso. Así es, Ernesto. Vamos a nuestra última pausa del debate que tenemos en esta noche. A través de 107.7. Pues gracias a la audiencia por estar con nosotros. Te quedaste sin batería en tu automóvil. En la Casa de las Baterías contamos con servicio a domicilio. Llama al 22-78-75-12. La Casa de las Baterías. Somos tu solución en baterías. Consulta zonas de cobertura. Tenemos la esperanza de pronto poder compartir momentos especiales con las personas que amamos. Combata los síntomas de la gripe y de la tos con Virogrip. Encuentre Virogrip en su farmacia favorita. Virogrip es salud, calidad religiosa. Y tú ya estás participando para ganar una Toyota Land Cruiser Prado 2023 Full Extras. En Bancovi premiamos la fidelidad de nuestros asociados y clientes con la promoción Acelera tu Estilo con Bancovi por nuestro 57 aniversario. Las formas en las que puedes participar son por tus aperturas o incremento a tu cuenta de inversión desde $10,000 o por tus depósitos a plazo fijo desde $10,000 más incremento a tu cuenta de inversión según tabla autorizada. Promoción válida del 6 de enero al 31 de diciembre de 2022. Fecha del sorteo 6 de enero 2023. No te quedes sin participar. Consulta términos y condiciones en Agencias Bancomer. .7 Fuego. Conectamos con todos. Ay, te vi llorosa, llorosa. La gripe me se baja.
de mí llorona, yo. Esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que se sueña. Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto de calidad y cosa. Vean medidas de la sanación de la ahorrando en Bancomi, siempre ganas. Regresa la promoción Verano de Locura con Bancomi. Gana útiles artículos de verano al instante por aperturas o incrementos en tu cuenta de inversión desde $30. Promoción válida del 1 al 30 de abril 2022. Consulta bases en agencias Bancomi. Ay, 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 ay. ¡Ocho! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón. Más que esta canción y la gripe, no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no es asesina. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto de calidad y cosas. Vea medidas de las canciones de la facultad de Asamérica. 107.7 Fuego. Conectamos con todos. Son las 8 de la noche con 24 minutos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar participando. Raúl Góchez, muchísimas gracias. A Bar Pérez, también muchísimas gracias. A George Madrid, Betty Arana, qué bueno, saludos, Betty. Saludos desde Los Ángeles, California, nos dice Juan Gómez. Carlos Cinero nos está viendo también en Maryland. Buen trabajo, Ernesto, siempre lo sigo. Muchísimas gracias. A ver, dice acá, ¿ustedes se imaginan si en el primer mundo se actúa de esta forma? La pregunta que ustedes les hace. Disculpen, ¿ustedes saben qué sigue después de esta ley? Dice Bear Bar Pérez. Carlitos. Bueno, mira, cuando tú mencionabas lo que decía el Departamento de Estado, algunos funcionarios americanos, el presidente les contestó bien. Si ustedes tienen lo mismo y ustedes tienen pena de muerte, pues ustedes actúan de esta forma. No, le sacó el tema de Guantánamo. Eso, y le dice, bueno, mire, voy a mandar. ¿Y Guantánamo sí está respetando los derechos de ellos? Correcto, no. ¿Y cuántas veces no han violentado los derechos humanos en Irak, en Libia? No lo mismo hicieron. ¿Y hoy? Porque se enojan con Rusia porque está haciendo lo mismo que ellos han hecho. O sea, los Estados Unidos no tienen esa solvencia moral para estar diciendo no hagan esto, no hagan el otro. José Manuel Vivanco, que ya se fue de Human Rights Watch, y la señora que está ahora, el apellido como que es Katyuska, no sé cómo, un poco difícil. Pero, entonces, toda esta gente, ¿qué pasa? Pues, la Comisión Interamericana, vaya, mira Ortega, Nicaragua, tiene presos todos los contendientes, 8 años con arresto domiciliario y otros en la cárcel. ¿Y qué le han dicho? O sea, mira, querer presionar sobre algo que el gobierno tiene la facultad, la autoridad legal, la autoridad por constitución para hacerlo, eso no nos tiene que molestar. Si tienen que hacerlo, algo hay que hacer. Ya puse el ejemplo de Duarte. Lo mismo como decía Andrés, ¿por qué le hicieron Andrés el establecito Duarte? Pues para contrarrestar al FMLN, para volarles más duro que costó, porque por ahí venía ya la lucha de la guerra. Entonces, ¿cómo es que ahora vamos a decir, no, miren, utilicen ese artículo? No, mira, eso creo yo que son reacciones bastante absurdas. O querer imponer, querer venir a decir que por qué no lo haga, que se violentan los derechos. Claro, pues sí, pero es un régimen de excepción. No hay garantías constitucionales. No se respeta eso porque por eso es régimen de excepción. Y mira que también contradictorio, porque bueno, no vamos a desacreditar y no vamos a evadir la realidad de que Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo y es un aliado estratégico para El Salvador en diferentes temas. Sin embargo, lo que preguntaba el compañero ahí, ¿verdad? ¿Sabemos si en otros países como Estados Unidos se presentan este tipo de abusos? Claro que sí, si solamente hay que ver con el hecho de que en un estado hay pena de muerte y en otro no. Si lo ponemos al mismo nivel de seres humanos, porque tiene en un estado, el mismo estadounidense, una condena mayor que otro estadounidense en otro estado. O sea, ahí es todavía más, digamos, un poco más racista la toma de decisiones que afectan la vida de los seres humanos.
si ves la línea o la o el callejón de la muerte que le dicen, ¿verdad? De los condenados a muerte que están para la silla eléctrica, para la con inyección letal, tú puedes ver ahí que hay muchísimos casos que han sido tal vez enjuiciados con aquello que le dicen que no han llevado el debido proceso, ¿verdad? Y hay muchos casos de esos condenados inocentes. Condenados inocentes. Y han apelado y a la corte. Y que llevan años apelando, porque tal vez en aquel entonces no había investigación con ADN, y hoy sí, pero la misma ley se los impide. Entonces, todo ese tipo de violaciones hay. Cuando un sheriff, cuando una patrulla te detiene en la carretera y la persona no se puede bajar porque está usando un bastón o porque tiene algún síndrome de Parkinson o algo y ha asistido, y hay policías que andan tan mal allá en Estados Unidos que porque no ponen las manos en el timón han matado a personas, ¿verdad? Entonces, claro que hay violaciones de derechos humanos en Estados Unidos en ese tipo de temas. Y no es desde ahora, ese viejo. En 1918 había dos italianos, Sacco y Vanzetti, que asaltaron una fábrica y robaron $18,000 del salario y los acusan a ellos. Bueno, los mataron. 70 años después le reconocen a la familia el perdón. No vayamos tan lejos con este afroamericano que el policía le puso la rodilla en el cuello. ¡Qué mal! Y a partir de ahí nació el movimiento de Black Lives Matter, ¿verdad? Entonces, sí. O sea, son movimientos, sí. Pero hay que tener claro que estas cosas pasan. Contestando, ahí uno de tus oyentes decía... Cibernautas. ¿Qué sigue después de esto? Esa es la pregunta que nos hicimos desde el principio en esta mesa. Bueno, las medidas tienen un tiempo limitado, se va a prorrogar. Posiblemente se pueda prorrogar como con Duarte, muchos años. Pero el tema es cómo salimos de este enredo y qué es lo que va a haber después. Creo que ese es el reto como sociedad que nosotros tenemos. Reconocemos el derecho y sobre todo que se reprima el delito. Ahí estamos de acuerdo todos. Pero hombre, no podemos seguir reprimiendo el delito toda la vida, sino que tenemos que construir algo a la par también que nos permita que haya menos delito. Y ojalá que algún día se acabe el delito. Por eso, y más respeto a las leyes de la autoridad. Y por eso se están haciendo inversiones como nunca antes se han hecho en temas de educación. Sí. Que ahí se basa mucho. Yo le aprovecho para mandarle un saludo a nuestra amiga Betty Arana, que ella también ha sido bastante enfática en el tema de hacer mayores inversiones en tema de educación, porque ahí empieza esa cadena de qué sigue, ¿verdad? ¿Qué sigue después de esto? Sí, tenemos que hacer mayor inversión en tema de educación, recuperar los territorios, fortalecer esos territorios, no volverlos a perder. ¿Cómo no los vamos a volver a perder? Teniendo ese tipo de estrategias como los cubos que se están haciendo de tejido social. Desarrollar económicamente los territorios. Cuando se recuperan los territorios, entonces puede volver a salir la señora que vende en la tiendita, ¿verdad? Puede volver a mayor educación, sobre todo educación. Recuperemos el agro. Es eso, el medio ambiente, ¿verdad? Protejamos el medio ambiente. Así es que esas son las claves. Aquí siempre seguimos destruyendo. Mira, Ernesto, yo creo que ya vamos a terminar, ¿verdad? Sí, ya concluyendo, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía que en estas vacaciones tenga prudencia. Estamos en un régimen de excepción. Y por favor, a los que les gusta tomar y pasarse... Yo creo que vaya a parar a la cárcel hoy, no es broma y no es justo. Aunque los bolos los meten a tránsito y ahí no está lleno de gente. Así que hay que cuidarse, mi consejo que les doy, por favor, respete a la autoridad. Creí que ibas a decir, es. Invite. Bueno, el tema ha sido muy importante haberlo colocado sobre la base del análisis que cada uno de ustedes tiene. Y quiero agradecerles de verdad a todos nuestros amigos que nos han escuchado en 107 Fuego, a quienes nos han visto en nuestro canal en Facebook y también en YouTube, por la madurez política que han tenido en estar opinando. De verdad, me encanta cuando existen opiniones coherentes, llenas de respeto, porque eso eleva la categoría de un programa como lo son los que este servidor siempre produce, ya sea en televisión, radio y ahora a través de redes sociales. Así es que muchísimas gracias. Te agradezco, Carlitos, Nasser,
Bueno, estoy pendiente estoy pendiente con los pichones ahí de plátano. Eso, pero te lo voy a mencionar después privado, ¿verdad? Para llevar. Vaya, pues. Sí, no, tenés que llevar. Y si no, y de guineo también, tenés unos de guineo ahí, hermosos. Son los pichones de guineo. Ah, vaya, de los de guineo, sí. No, ahí los tengo, ya te los tengo. No me vayas a llevar más ocho porque ya tengo más ocho. No, vaya, eso no. Estamos bien. No. Gracias también a ti, Isaac, te agradezco muchísimo. No, hombre, gracias a ti, Ernesto, por siempre darnos este espacio para comunicarnos con la gente, con los salvadoreños que están en sus casas, en sus vehículos, ya en la playita, ¿verdad? Escuchándote, escuchando este programa, que son fieles allá a donde está lloviendo también, ¿verdad? Que ya están esperando. En Santa Ana está lloviendo, me están reportando acá en una parte de Santa Ana. Que puedan dormir con un clima rico. Y gracias siempre por la invitación y por poder compartir con don Carlos y con ustedes. Andrés Espinosa. Bueno, San Salvador, una ciudad, otra ciudad es posible. Sí, porque por lo menos las trabazones a mí ya me tienen chino. Te agradezco muchísimo. Lo llevo a televisión más adelante para que compartamos nuevos elementos. Muchísimas gracias. Allá bueno, en el estudio, Raulito, en el Control Master, Ulises Argaeta, nuestro productor digital, estará con ustedes el próximo miércoles en el debate político semanal. Acá, nuestro productor local, Paolo Ernesto López Jr. Y este servidor les decimos gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue En Directo con Ernesto López Radio a través de Fuego 107.7. Somos más. Conectamos con todos. Somos Fuego 107.7. Gordo, mira, ¿de cuál consomé es el que compra tu mamá? Mamá mía, dale el bendito. Para que todo te quede rico, el consomé tiene que ser rico. Rico, que el bendito, gracias. Cuando se trata de migración, no hay garantías. Incluso si enfrentas desafíos en tu país, no deberías emprender un viaje caro y peligroso que solo te llevará a la frustración o al peor. A pesar de lo que te cuenten otros, solo el gobierno de los Estados Unidos puede darte información confiable sobre cómo viajar a los Estados Unidos de manera legal y segura. La frontera de los Estados Unidos está y siempre ha estado cerrada a la migración irregular. Está vigilada por agentes fronterizos. No creas en las mentiras que te digan los contrabandistas. Si viajas de forma indocumentada, vas a enfrentarte con más riesgos. No vale la pena el riesgo. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. ¡Mi amor! ¡Traje carnitas! ¡Oh, no! ¡Me caen! Antes que la carnita se vuelva dinamita, toma Pergastric. Las enzimas digestivas de Pergastric previenen y alivian la inflamación, dolor abdominal, gases o acidez. Para disfrutar lo que te gusta, antes de comer, Pergastric es de Rodin. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Gordo, mira, ¿de cuál consomé es el que compra tu mamá? Mamá mía, mamá mía.